Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Cada minuto de tu vida es una oportunidad para cambiarlo todo. Así que, aprovechalo, aprovechalo. El mercado nos las está dando. Y es un pájaro, es un avión. No, es qué es. Es la leche. Está la cosa muy bien. Vamos a ver qué pájaros tenemos volando y qué pájaros pueden volar después. Porque claro, eh, no podemos coger todos los aviones. Entonces, vamos a ver cuáles son esos pájaros que están subiendo, haciéndonos subir y oye, a ver qué asientos podemos coger y si puede ser en primera, mejor. Comenzamos. campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no uy vas a dejar de ver cosas te las puedes perder te las puedes perder y eso no es bueno 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 el SP500 es uno de los que está flying que te flying no bueno, es que esté haciendo unos porcentajes, pero claro, es que un 1.39, un 1.40 para el SP500 es la pera limonera. O sea, ahí está. Pa, 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 ya día llevamos. En vela de 4 horas. Venga, pum, pum. Quedan 23 minutos para que cierre en máximo histórico. Por encima, ya no solo de los Pikachu, sino cierre totalmente máximo histórico. Eh, y no solo eso. Que todavía tiene empuje aquí. Por lo menos. Para llegar a esta media y hacer algún que otro escaloncillo eh, y seguir. Ahora bien, eh, hay algo, hay algo que veis que, fijaros el, el volumen. El volumen que ha tenido hoy el SP500. Bueno, pues. Va bajando. Y esto va subiendo. Podemos meternos una castaña importante. Ojo. Ojo al dato, que como mañana no haya volumen, um, nos podemos meter un castañazo, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a, a los importantes. Bueno, el Nasdaq para nosotros, estos son acciones Nasdaq, 208, muy bien, unos 173 y el índice un 139, así que bastante, bastante bien, no está nada mal. Eh, buena sesión, muy buena sesión. Eh, hasta Facebook ha subido un 326%. Impresionante, abierto está con gap y ahí tiene un gap. ¡Ay, tiene un gap Facebook! Sí, pero no pasa nada, tío. ¿Por qué cerrarlo? ¿Veis? Aquí hay otro gap. Y por aquí gaps. Bueno, este, este sí está cerrado. Pero da igual. Hay gaps que no se cierran nunca. No pasa nada. Eh, el dólar plano. Lo que queríamos. Dólar plano. Bien. Y si encima un poquito rojito, pues mejor todavía. Pero nosotros. Bueno, pues eso. Verdes, pero un puntillo ahí, casi casi, un poquito cutrillo de aquella manera. Entonces, bueno, eh, bien, a ver, la vela no es mala, pero podía ser mejor, ¿no? Eso, eso es lo que queríamos que fuera mejor. Le está costando un montón, ¿vale? Romper, cerrar por encima de estos cierres que hubo aquí, ¿vale? Esa zona que es tan importante, en la zona de 51-850. Eh, y no hay manera, porque son las la puertas a 53, pero bueno, está calentando motores. Aquí tiene que seguir calentando motores. Importante, ¿vale? La media de 200 en 4 horas la hemos pasado, la hemos retesteado y está intentando ir hacia arriba. Vamos a ver si lo consigue. Si la pierde, pues ya sabéis. Volvemos a la parte otra vez a estos, a estos mínimos que hemos tocado anteriormente. Y ya está. No pasa absolutamente nada. De momento. Eh, pues bueno, pues, pues qué le vamos a hacer, no, no seguimos subiendo. Para mí ahora mismo, pues un toque a la media de 50 o la de 100 creo que sería bueno, creo que eh, avivaría un poquito la cosa y yo creo que le hace falta un poco de chicha, creo que le hace falta una pequeña bofetada de estas para decir, mmm, vamos a animar un poquito la cosa. Y eso es lo que, lo que estoy viendo, porque el dinero sí, bueno, está entrando, porque además si nos vamos al total, eh, podemos ver que ha subido en un 94, está bastante bien. ¿Vale? Sigue subiendo, esta línea de tendencia ya la rompió. ¿Vale? Así que, oye, pues, pues muy bonito. O sea, la que ya no vale de pana. Eh, a partir de aquí, eh, a ver si consigue ir a esta zona, eh, donde se apoyó tantas veces, y luego, pues, um, veremos a ver, veremos a ver. Eh, estamos en un punto que puede haber una pequeña resistencia, pero bueno, tampoco creo que sea muy preocupante. Lo importante es que sigue entrando dinero, que seguimos subiendo aquí en diario, fijaros. ¿Cómo? Bueno, este máximo que marco aquí eh, es un poco eh, el importante. Este otro que marco aquí nos está haciendo la de pequeña resistencia junto en confluencia con la media de 50. Eh, pero bueno, la de 100 es la que nos tenemos ahora mismo por debajo. A cerrar ahí para que siga subiendo. Eh, la parte de la dominancia, eh, esta zona de soporte, de momento está siendo solvente. Eh, y bueno, vamos a ver si la vamos a ver si, si realmente hace de soporte o la pierde a la zona de 36. A mí me gustaría una pérdida a la zona de 36, porque luego el rebote podría ser muy, muy bueno. Pero bueno, da igual, tampoco Tampoco es algo que sea primordial ni primoroso. Ethereum, haciendo lo propio, es una, una vela un poquito eh, pues verde, pero un poquito de indecisión. Tampoco es una maravilla. Y eh, donde sí tenemos chichas en las altcoins, sushi, sabéis que es una de mis niñas bonitas. Aquí está. Joder, ¿qué lío yo aquí con esto. Aquí está subiendo un 18%. La tengo el ojo, chao. La tengo el ojo, chao. Eh, sí, pero normalmente suelo estar detrás de ella. Creo que ahora tiene que hacer un retroceso a la zona de 8.33, más o menos 8.35. Ahora, claro, es que es sushi, o sea, puede seguir volando mañana. Eh, hard, un 45%. O sea. Eh, estos pedazos de mechones que, que haces, esto, 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 esto no es ni medio normal. Después de toda esta zona de acumulación, que oye, pues es bastante importante, eh, esta caída le ha sentado bastante bien y menudo pepinazo ha metido. O sea, tremendo. Eh, claro, se ha desgastado mucho de golpe. Es eh, lo que tiene. Farm, 22%. Eh, intentando salir de su pequeño calvario. Mm, Decíamos que teníamos una resistencia en el precio justo de la, la apertura de salida. Así fue al principio y ahora ya la ha pasado. A partir de aquí, media de 50, media de 100. Y tenemos la siguiente zona importante. Vamos a marcarla porque si no nos la perdemos. Está ahí. Paf. ¿Veis? Este apoyo después de la salida. Volvemos a subir. Zona de apoyo. Zona de apoyo. Ha sido resistencia aquí que intentó subir y no pudo. A partir de ahí, ese es el primer objetivo. ¿vale? La zona de 150. Eh, tenemos todavía un caminito desde este momento de un 26%. Más o menos está bastante bien. Eh, y deberá de cumplir con él. ¿Qué haga después? Pues yo me imagino que será apoyarse en esta zona para intentar luego romperlo. Pero mm, veremos a ver. Veremos a ver, porque claro, tiene poca vida y tampoco le podemos pedir peras a la higuera. Vela sigue mm, desorbitado, o sea, es tremendo, porque claro, la está marcando 16,71, pero es que ha estado subiendo. Como un 40, eh, es un 40, efectivamente. O sea, tremendo, tremendo. O sea, que muy bien. Bueno, Ambrela, pues ahí está. Le falta, le pasa un poquito como a, a, a Farm y a Velas. Debería llegar a una zona de resistencia que ya veremos. Creo que mmm, la confluencia de 50, depende de cómo baje mañana, puede venirse este apoyo de aquí y vamos a ver qué pasa después pero de momento tiene buenos cruces a ver qué cómo sigue el mercado pero igual muy jovencito eh, ICP parece que quiere renacer esta línea de tendencia parece que la quiere romper está con nuestra línea nitro ahí en el momento que la rompa es posible que tenga un pullback o que siga hacia la línea roja que tenemos marcada que es esta otra línea de tendencia de más tiempo eh, que es bastante bastante buena pero bueno de momento lo, lo primero lo primero lo primero es pasar esta que tenemos aquí y vamos pasito a pasito. Posteriormente se van a producir varios cruces que pueden ser bastante interesantes al alza. Los Library Kids también subiendo un 10%. Bueno, parece que como dan menos, sube más. Esto es eh, es, ...es lo que hay, pero bien, bien. Eh, STX también está aquí un 10%, fantástico. Tiene un panorama bastante bueno. ¿Por qué? Porque creo que yo pienso ah, que vais que a por estos máximos anteriores y históricos, vamos, y los va a reventar que nos va a pasar como el mercado siga medianamente decente rune igual ha pasado su propio igual el apoyo que hizo aquí y de momento eh, parece que quiere el primer objetivo sería esta zona de que, que se apoyó aquí que lo tenemos ahí en la zona de 10 así que bueno pues 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 otro pellizquín eh. venirnos aquí es un 21% o sea que está bastante bien filecoin otro 10% un poquito más particular esta guerra, le está costando un poquito más que a otras, pero ya sabéis lo, cómo se las gasta. En el momento que sale disparado, pues bueno, pues tiene lo suyo. Cualquier subidita de estas es una subida súper importante. Eh, estamos hablando de 40% ¿eh? en este pequeño trocito, así que bueno, eh, muy atentos porque eh, cualquier llegada aquí a esta zona de soporte, la parte inferior es un 25%, ¿vale? Este apoyo que hago aquí. Eh, aunque el objetivo posterior, una vez pasada esta zona que tengo aquí marcada en verde, sería irse a la zona de 94, que es muy muy ambicioso, pero lo puede hacer perfectamente. Nuestros queridos Presearch, un 8.81 y siguen subiendo un 0.37. Eh, ahora veremos a ver qué nos pueden dar y qué nos pueden marcar. Bien, Bet. Bet que. Precisamente el otro día la pedíais, ahí sigue subiendo su camino. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentre con la medida de 200, pero ya tiene su primer cruce. Y eh, mañana ya nos dará también el puntito verde, este puntito verde que hay aquí. La, 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 esta vez que hizo bajó, toque, toque y para arriba cruces y no para arriba. Aquí ha hecho toque en este lado con la mecha, bajó, cruce de medias. Nos falta ahora el puntito verde y tacatás. Eso es lo que esperamos que haga. Así que, bueno, muy, muy atentos a eso. Eh, luego, además, fijaros que también en el alert tenemos eh, que ya está empezando a pasar a la parte de construcción. Un momento para esta línea roja. Aquí, ¿veis? Pues cualquier cierre por ahí encima significará algo bueno, buenísimo. Quiere decir que lo, puede man que lo debe mantener, no, pero puede tener altibajos, como tú aquí, por ejemplo, veis que tuvo un mal bajas? pues sube a subir y bajar, pero al final hace un cuerpo verde en conjunto, que es lo que nos interesa, y este cuerpo verde en conjunto, pues hace una subida clamorosa. ¿Vale? Que es lo que buscamos. Hacer una subida por este tipo, que se nos venga otra vez a la zona de los 15. Eh, que es un pellizco, eh? cuidado, que donde estamos eh, de 10 a 15, estamos hablando de un 50% y luego si se va a los máximos otra vez, pues un 73%. Es una bar barbaridad. Así que muy atentos con esto. Gala Games un 6%. SIS. Vale, sobre el SIS quería comentaros algo. Porque bueno, aquí la tenemos contra el dólar. Está alcista y hiperalcista. Eh, va a cerrar por encima de máximo histórico contra el dólar. Visto aquí, que esto no es real. ¿Vale? Porque desde que entró en Binance, pues bueno, tenemos un, un histórico diferente. Pero si nos vamos a su a su momento, un joder de contita. Eh, contra el Bitcoin, creo que lo vamos a entender bastante bien. Vamos a la S. Ah, es una moneda muy también de ciclos. ¿vale? Entonces, eh, si nos vamos a un ciclo semanal. Vemos cómo tenemos todo lo que es la subida eh, de las criptomonedas en su momento, ¿vale? Hasta el culmen en el, en el 18, en, en enero del 18, y eh, bueno, pues, eh, pues esto es diciembre, este, este es el culmen de, de todas, quizás ella subió y mientras Bitcoin bajaba, pues hubo un, un primer momento en que muchas de las altcoins aguantaron, una de ellas fue SIS, porque era de las antiguas. Eh, bueno, este mechazo, no sé si fue algo real, no lo recuerdo, ¿vale? Las cosas como son. Pero lo que sí es cierto es que luego todo el cripto invierno, el cataplón que se metió, fue súper importante. Luego le ha costado salir y ha vuelto a revivir con la, la, el nuevo ciclo. Eh, vamos a ver hasta dónde llega, pero eh, sí que puede ser también un indicador muy importante para un final de ciclo. Y era algo que quería veros con ver con vosotros, porque eh, sé que hay muchos que lo seguís. Entonces, bueno, estaros muy atentos, porque en un momento dado. Que haya un cambio de ciclo. Si en su día aguantó, puede ser que esta vez también aguante un poquito más. Está ahora en una zona que puede darle algún problemilla en cuanto a resistencia, porque eh, tenemos aquí una zona de, apoyo, o sea, de resistencia, resistencia, apoyo y apoyo. Eh, que bueno, pues eh, pasar esa zona. Yo creo que debería empezar a hacer una banderita en esta zona, en toda esta zona. Por encima de estos tres puntitos, y si puede hacerlo bien, y si no, pues que se nos venga abajo y nos dé una oportunidad. Que paso, tengo ahí esas alertas por si acaso cae, pero sobre todo que veáis que es muy cíclica. Vale, es lo importante. Eh, volvamos a las altcoins por aquí. Volvamos bueno, competiciones, porque tenemos aquí, por ejemplo, vamos a poner por el símbolo Rose por un lado, la señorita Rose que nos lo pide Esther. Eh, ha tocado la parte superior del TP1 global. Ahora le está corrigiendo un poquito. Lo normal. Está dentro de algo normal. Entonces, esta zona que tenemos aquí, con estos cierres que hay aquí, ¿vale? Eh, lo que sería la parte inferior del TP1, podía venir a apoyarse en ella, un poquito más abajo, incluso. No, no, es, no, es, algo, eh, no es una matemática, una ciencia exacta. Eh, y luego ir a rebotar. El objetivo es tocar el TP1, por lo menos, por lo menos ir a tocarlo. Eh, pero si hace un poquito más de banderita, posiblemente lo podrá pasar y se podrá ir a la zona del TP2 global, que es el, el, el final real. Pero claro, mmm, es complicado tener en cuenta que este TP1 está, viene de este, de este punto, ¿vale? Y estos dos globales vienen de la medición del retroceso de, de, esta, de esta caída, de la principal. Entonces, eh, podemos medir a lo mejor el TP1 de esta y ver hasta qué punto... Puede o si hay alguna confluencia con algunos otros, pues mirar si vemos este retroceso hacia dónde puede llegar, nos concuerda muy bien con la parte superior del TP2 global, que es donde hay confluencia entre los dos. Entonces, posiblemente su objetivo esté en la zona de 0.57, vale aproximadamente 0.57.7, 0.57.5, más o menos ahí debe de estar eh, su objetivo. Se va afinando, se va afinando la puntería y al final de un retroceso medimos unas cosas, del grande medimos otras, y de este último, pues que también tiene su importancia, pues nos da confluencia en esa zona. 0,57 y medio, más o menos. ¿Vale? Pues oye, pues puede ser un muy buen objetivo desde donde estamos hasta ese punto, en un momento dado, podría ser un 50% de subida o más. Así que a, a tener paciencia porque. Eh, hay que, no, no queda otra, por debajo la zona de soporte, pues está en estos mínimos, estos cierres que hay aquí en la zona de 0.28 hasta tiene eh, soportes intermedios, como decíamos est estos puntos de aquí, vale, en 0.33 y medio, más o menos eh, pero 0.33.3, pero, pero bueno eso, tampoco creo que le vaya a dar demasiada guerra, si el mercado sigue como como está eh, ¿qué más tenemos por aquí? DOT 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 polka dot, dot contra el títer eh, bueno pues está haciendo su trabajo bastante bien de momento eh, le está costando un poquito más salir ha sido la caída que ha tenido eh, lo bueno que ha tenido la mayoría de las altcoins bueno todo el mercado en general es que la caída ha sido una caída muy consolidada eh, y luego tener en cuenta que Dot trabaja no trabaja por, con grandes mechazos es decir Dot no tiene no tiene grandes mechazos. Los que tuvo en su época, en su momento, con esta gran subida, 32%, 31%, pero no son los 50, los 200% que hacen algunas. O sea, él hace un trabajo y cuando hace mechazos de este tipo, fijaros la consolidación que necesita. Pero, eh, en cambio, sin embargo, cuando tenemos, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, pim, 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 trabajo de hormiguita, eh, no necesita tanta consolidación. Entonces, vamos a ver. Como lo hace en este caso, de momento parece que es algo intermedio porque tiene algunas, algunas velas del 8, del tal. Bueno, pues está bien, ¿vale? eh, no son grandes velas eh, dentro de lo que es una cripto, ¿vale? o sea, es una burrada, ya lo sé. Eh, y bueno, de momento, primer cruce importante. Mañana vamos a tener el segundo cruce con la, con la bolita eh, verde, igual que nos pasaba eh, con otros valores que hemos visto, con lo cual, pues, bueno, pues lo, lo ideal en principio es que siga y se nos venga al menos, ¿ves pues este punto que tenemos aquí? donde está esta resistencia? Pues 0.38, 0.37, primer, primera parada obligatoria, ¿vale? Tenemos más o menos ahí un 20% aproximadamente. Eh, luego ya a la resistencia de 45 y de ahí al máximo. Vamos a ver, cuando rompemos una línea de tendencia de este tipo, que la tengo aquí, una mezcla un poco rara, porque la tengo de 4 horas antigua. Eh, pero si la ponemos da igual, si nos la ponemos aquí, la línea de tendencia toque y toque, se pasó, se hizo en la, esta vela roja su pullback y sigue para arriba. Eso es, está bastante bien. Vamos a ver que los cruces acompañan. Creo que la media de 50 todavía está demasiado eh, vertical, con lo cual posiblemente tendremos un, re, un retroceso para mm, esperar que esos precios, el mercado absorba bien esos precios. ¿Vale? No es que la media venga por nosotros ni nos haga nada raro, ¿no? ¿No? sino que el mercado tiene que aceptar y tiene que tragar bien con esos precios medios de 50 días y de 100 días que tenemos por encima. Eh, bien, entonces eh, su objetivo, la zona de 38, su soporte la tenemos en el suelo que ha hecho. Tenemos este, este soporte en 2692 que está bastante bien, pero realmente donde hemos parado ha sido aquí, con lo cual mi soporte está ahí no hay más. Para mí, eh, Pongo ya cada uno que la ponga donde quiera. El Manu nos pide bra bra VRA. Mm -mm 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 -mm. ¿Dónde está? Aquí, VRA, ¿vale? Pues fijaros que es un caso muy, muy parecido. Lo que todavía no tenemos los cruces, ¿vale? Mañana vamos a tener ya la primera cruz eh, amarillita, la vamos a tener por aquí, y pasado tendremos seguramente la bola de dragón. Una vez que la hizo, que es la bola verde, <laughs> yo la llamé así. Eh, una vez que la, que la que cruce, pues seguramente tirará para arriba, si el mercado nos deja. Evidentemente, tenemos fuerza de sobra para hacerlo. Fijaros dónde estaba el RSI la vez anterior que empezó a subir. Fijaros dónde está ahora, ¿vale? Con lo cual... Por ahí vamos bastante bien. Eh, a partir de ahí lo que quiere decir es que sí podemos ir a por ese máximo anterior, pero se tienen que dar las circunstancias adecuadas para que, oye, pues eh, todo esto cumpla. Eh, de momento el mercado parece ser que sí, pero mm, a mí me, me raya mucho este cruce que tenemos de 50, 5, que lo, lo estamos viendo en todas. no mucho me raya un poquito, pero ya puede estar descontado por la caída. Eh, importante, vamos a ver la resistencia que nos hacen las medias de 50 y las confluencias que nos pueden dar por el camino. Ah, Waves que está por aquí. A ver si revive. Le está costando más que a. Más de lo normal y más que a otras. Pero claro, ¿qué pasa a Waves cuando, cuando le da por empezar a subir? Pues fijaros, pues que una subida de este tipo. O bueno, aunque sea una subidita de estas, chiquininas. Pues parece una tontería, pero es que claro, estamos hablando de un 40%. Por Entonces, claro, el momento que salga un poquito disparado. Pues nos dará una alegría, pero de momento está parado. Yo la tengo ahí, la tengo en pérdidas, ¿vale? Pero no la suelto ni loco. Es más, eh, es posible que acumule más, ya lo digo yo. Pero hasta que no se dé este cruce que se tiene que dar aquí, entre la, la, la línea naranja y la línea blanca, ¿vale? Igual que se ha dado otras veces, ¿vale? Como se dio aquí abajo, como se dio aquí otra vez, como se volvió a dar aquí, ¿vale? Como se dio aquí. Pues hasta que no tengamos ese cruce, eh, tenemos que esperar y que tener paciencia. Pero en el momento que se recargue, esto va a meter aquí. Pim, 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 toma casitos. Vale, eh, ¿qué más tenemos por ahí? Ave Vale, vamos a poner ave Ave con el, el Ethereum, ¿no? contra el dólar. 5%. De momento va muy bien, está cerrando en U. Esto es, esto es un cierre. Es un cierre perfecto, es un cierre súper mega alcista, ¿vale? Es algo tremendo. Ahora bien, eh, debe de empezar a consolidar por, la zona de, por encima de la zona de 295. ¿Veis que esto, 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 estos apoyos que hubo aquí, plas, 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 plas? Esto es súper importante. Es una zona muy importante. Eh, aquí ha tonteado. Aquí la perdió, fue resistencia, volvió a caer. Entonces, eh, es una zona muy importante que debe. Y además, tenemos una confluencia con la media de 200. Puede costar un poquito. A lo mejor un poquito más de igual que ha parado aquí. Ha hecho un poco de bandera de toros. Puede ser que mañana y pasado necesite hacer un poquito más de bandera y luego la rompa. Pero es imprevisible. Yo preferiría que hiciera un poquito más de banderita antes de romper para poder romperla con, con fuerza, ¿vale? Y el objetivo final realmente que tiene son estos máximos, la parte inferior de este Golden Pocket antiguo que tenemos aquí marcado, ¿vale? que son los 420, así que es un, todavía le queda un huevo, pero objetivo número uno, desde donde estamos, ¿vale? Primero, evidentemente, pasar eh, eh, esa zona de resistencia, pero tenemos, ¿veis este, estos puntos que tenemos aquí? 21%, y luego ya... Irnos ahí con un 48%, que bueno, está más que, más que rico. O sea, cada vez está. Yo la veo muy bien. Eh, Soportes por debajo. Pues bueno, yo me iría a, a, a estos picos que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Mira. Si le damos aquí, tenemos un apoyo aquí. Tenemos otro apoyo aquí. Con una falsa salida que se va para arriba. Y tenemos otro apoyo aquí. Es la zona principal. Ahora bien, pues me dices sobre el suelo que tengo anteriormente. Pues claro, se puede venir ahí. Entonces, bueno. Paciencia y tranquilidad, porque eh, tiene esto, te, esto tiene tela para rato todavía. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Antes de ver, vamos a ver un proyecto súper importante que nos ha puesto Lord Timi en Discord. Y vamos a verlo porque es algo que eh, todos podéis ganar dinero todos los días. Y oye, no está mal, no está nada mal. ¿eh? Entonces, muy atentos a esto. Eh, no, de hecho es el que vamos a ver, porque si ya lo hemos visto, quería explicarlo el tema del quinto invierno y que es muy cíclica así. Pues vamos a ver Kratos. ¿Qué narices es Kratos? Vamos, yo tengo que tener por aquí la gráfica. crts Esto es Kratos. Fijaros, fijaros. Está en la ido Se ha ido para arriba, muy para arriba. Como se diría en mi pueblo. Entonces, venga. Vamos a darle aquí esto, este máximo, pues, por decir algo, ¿vale? De que esto puede, puede ser un soporte aquí, eh, que aquí fue una resistencia, pero bueno, que tampoco tenemos. Parece que aquí el gráfico del RSI, parece que está haciendo... ¿Qué pasa? Eh, entonces, bueno, no tiene mucha historia, no, no es muy histórico, pero tiene un apoyo importante. Importante, moneda coreana, ¿vale? Moneda coreana significa fiebre, significa, eh, pues por lo menos, un punch inicial importante. Y lo está teniendo, de hecho, bueno, joder, es que qué subida ha tenido, un 240%, pues no está nada mal. Vaya, yo sé que para algunos es poco, pero bueno. Eh, pero vamos a ver qué, qué narices es Kratos, porque yo me he quedado un poco loco con la simplicidad de la idea, pero y, y cómo está siguiendo, ¿vale? Como sabéis, buscamos en Presearch Kratos y nos vamos, le damos aquí al CoinMarketCap, nos da unos centimillos. Y ahora ya hemos visto que está en 0.37, 37, eh, 37 centavos. Y solamente por buscar, por hacer lo que hacemos siempre. Eh, hay algunos que parece que no le está funcionando bien. mira a ver si tenéis bloqueo de algo. Porque yo, a mí me está funcionando perfectamente, dependiendo del navegador. Me da más problemas, eh, por ejemplo, en Firefox. Eh, me da menos problemas. en, en, en Lo diré. Uh, en Google, el navegador de Google no tengo problemas. Y en el leoncito tampoco tengo problemas. O sea que. Pero sí que sí que es cierto que en Firefox eh, sí me daba me ha dado más problemas. Eh, bueno, no nos da Kratos directamente. Vamos a buscarlo aquí. Kratos. Aquí. Eh, cuando entramos en un proyecto, o yo lo hago, sabéis que siempre lo hago así. Me gusta ver eh, primero eh, qué es. Es un token de Ethereum. Está auditada por Certic, cosa muy importante. A ver. Eh, no es algo que sea definitivo, pero es importante, ¿vale? Es un punto más. Que se hagan gastar el dinerito, eh, porque es vale, un dinero, ¿vale? Eso no es gratis, en que eh, Certic audite el token. Eh, eso significa que tiene que cumplir con una serie de cosas, una serie de holders, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, luego, mercados, markets, ¿dónde, puede, ¿dónde se puede intercambiar? Pues en Brittles, en Probit Global, Mex, Bit Global, uh, uh, Y en PancakeSwap. ¿Vale? Bueno, pues. Va, va entrando en exchange. Bien. Eh, ahora, ¿qué narices es esto? Vamos al overview. Y debajo del, de la gráfica siempre tenemos esto, ritmo ¿Qué es Kratos? ¿Qué es Kratos? Pues Kratos es un, un token de utilidad, RC20, diseñado para facilitar a los ciudadanos su participación en la Kratos Mobile App, en la aplicación móvil de Kratos. Eh, que es una aplicación de voto en tiempo real. Es una plataforma en la cual tú votas en tiempo real. Donde los usuarios pueden generar un voto, un topic, un voto, para su preferencia? Y otros usuarios pueden participar en el voto. Eh, bueno, vamos, que es una aplicación de votos. Porque dice: eh, se puede ganar, ¿cómo? Registrándote en la app, eh, votando la generación en la app, votando participación en la app, votando comentarios en la app. Bueno, o sea que se puede... Haciendo algo todos los días se puede ganar dinero. ¿Vale? Vamos a ver qué narices es lo que se puede hacer. ¿Dónde vemos eso? Pues yo me vengo aquí a KratosToken.com. ¿Vale? Pues KratosToken.com se me carga y me dice... El futuro del sistema de votación en Kratos. Quieren ser un sistema de votación de referencia. ¿Vale? Importante. Tiene su aplicación móvil... Eh, Partners, ahora veremos los partners que tienen, pero lo más eh, importante es el token reward, que es lo que va a buscar todo el mundo. Es decir, ¿cuánto voy a ganar yo si me bajo la aplicación y voto a esas tonterías? ¿No? Esas tonterías o cosas más interesantes, depende de lo que cada uno genere, ¿no? Pues 2.000 kratos por registrarme, es decir, ¿a cuánto está el kratos? Taca, 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 taca. Hemos dicho a 0064, 0065, para redondear. Vale, entonces 2.000 kratos. Pues 2.000, ¿vale? Por 0.006 son 12 pavetes. Es decir, yo me registro 12 dólares. Bueno, no está mal. Ahora, opa, ¿dónde vas? Joder, estoy tocando de aquí donde. Bueno, que yo no quiero ir ahí que quiero ir aquí. Copón. Vale. Me dice votar. Una participación, 10 kratos. Máximo diario, 500 kratos. Bueno. Pues 20 kratos por comentar. Pues máximo 100 kratos. Y 100 kratos por la ejecutación tal. Pues son 100 y 100, 200 y 500, 700. 700 kratos. Pues 700 por punto .006. Son 4 dólares con 20. Bueno, pues puedo ganar 4 pavos todos los días. Más 12 pavos que me dan por registrarme. Pues a lo mejor vale la pena. Digo, ¿eh? Partners, lo digo porque nada, qué tenemos aquí? Pues bueno, Mex Global, bueno, los los exchanges en los que está BitGlobal, CoinMarketCamp, CoinGecko, PancakeSwap, UniSwap, Media Coverage en Bloomberg, Yahoo Finance, AP Partners wc 3 c importante y CertiK como partner. Ojo. Ojo al dato, eh. Ojo al dato. Ahí va. Joder, macho. Este. Ya no toco nada. Ya no toco el ratón. Es que como ratón tiene el de, roda aquí, rueda aquí, como hago así así, se me va. Eh, W3C, eh, cuidado. Mm, interesante, ¿vale? Interesante decir, que esto se puede utilizar en un futuro como sistema de votación real. Yo creo que es lo que están buscando, ¿vale? Ser el, un sistema de votación, bueno, es lo que ya lo dicen ellos, que es lo que buscan. Entonces, pero bueno, que Certix sea partner y que w3c.org sea partner, eh, podéis hacer clic en cualquiera de los estos y veis qué es cada cosa y a lo mejor lo entendéis un poquito más allá de esto, pero... Son partners importantes, ¿vale? De tipo, sí, bueno, pues, vale. Pero el W3C... Muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente es una opción más para ganar dinerito todos los días. Eh, muchas gracias a Lord Timmy, que nos lo ha presentado. Y, oye, pues había que echarle un ojo. Y no parece una trufa, ¿vale? No lo parece. Eh, ya está. A partir de ahí, pues, oye, cada uno ya que tome la decisión que quiera, que quiera bajarse la aplicación móvil o lo que sea, pues... Eh, pues a ganar Kratos, a ganar Kratos, ya no digo nada, pero a ganar Kratos, si está muy en chino, yo creo que estará también en, en más idiomas. ¿eh? Así que pues esto es, esto es. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas, sabéis que eh, encima que son coreanas, eh, tela, eh. Tela porque oh, uh, se, se viralizan rápido, ¿eh? No, de hecho, el arranque que ha tenido ha sido brutal. Y más que le puede esperar. Así que bueno, ahí lo tenemos. Bien, eh, vamos a ver. Eh, un poco como están los pares eh, contra el Bitcoin, ¿vale? Pues ya que hemos visto las peticiones y hemos visto un poquito el mercado. Bastante verde. Bueno, EverEx, ¿esto qué narices está pasando? Eh, si alguien... Bueno, ahora ya ni siquiera está disponible. No, no, hay, no hay datos. APPC, tampoco. ¿Qué pasa aquí? ¿Soy yo? Ah, no. Hay unas cuantas que están... Se han, se han debido estas tres, se han debido hundir tanto. Estaban, estaban esta mañana con un ostión. Yo no sé si es que no hay datos, yo no sé si es que se han hundido los proyectos, yo no, no sé qué ha pasado. ¿Vale? Si alguien sabe algo, pues que me lo ponga por favor en comentarios porque me he quedado loco. Eh, en fin, bueno, Luna, después de salir de este... Bueno, estamos en semana, vamos a ponerlo en diario. Después de salirse del canal, ¿vale? Esta parte superior de, de máximos que teníamos aquí. Eh, bueno, pues lo normal, como poco, joder, ya que se está yendo todo el mundo, es que venga otra vez a apoyarse. Es posible que venga a apoyarse y busque la media de la ma 20 ¿vale? Puede ser... Todo, vamos. Sería lo más normal, porque menudo pepinazo que ha metido. Eh. Atom, venga, un 5% de reposo, mientras no nos abrace la vela anterior, no vamos mal. Matic, tres cuartas de lo mismo, que no la abracen, por Dios, por Dios, por Dios, y que siga subiendo, que tiene que subir, que está muy, muy bien. Rose, un 4.28 contra el Bitcoin. Pues bueno, no sé contra quién lo tenéis, pero por eso muchas veces hay que ver si estamos subiendo contra uno y estamos perdiendo contra el otro, en qué punto nos merece la pena salir y contra qué. Eh, San, un 3.18, bueno. Algo muy normalito, y ya la que hay es, es nada, es, es muy pequeñito, es muy, es muy nada de nada. Y en el lado positivo, je, 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 ASR, ¿esto qué es? A ver, si alguien por favor sabe qué ha pasado con ASR, que me lo diga, porque, hola, hola, ¿vale? Hola, esto, a ver, que lo ha hecho anteriormente, ¿vale? Es decir, de vez en cuando le da por hacer una cosa de estas, va a haber que por una compra en la parte de abajo siempre ya a ver si es suerte, porque vamos, esto es tremendo, pero o sea si tiene algo algo que lo justifique, igual que todas estas, o es que él es así, y si yo soy un porco spin, y lanzo pinchos, y yo qué sé, no sé, vamos a tener que bautizar a cada moneda con algún mote. Hart, que bueno, ya lo hemos visto que contra el dólar estaba a tope, eh, bien que pase por encima de la media de 200, y si cierra por encima de ella, mejor todavía. Um, Dask un 16% Sushi cumpliendo perfectamente el roadmap Así que, que siga para arriba Por lo menos hasta los 2006 Ahí, bueno, 000-2006 En realidad es un poquito más de 2006 Serían 20.006 Pero bueno 20.060 Uy, ¿qué digo yo? 20.060, 20 Ya me he yo comiendo unas pocas um, Ravencoin Y si coin Si a coña eh, ICP Vale, intentando salir aquí un poquito también del, del hoyo. Boson Protocol, 8%, bien también. Uh, ¿Qué más tenemos? Es interesante. IoTX, BET. Vale, a ver, IoTX. IoTX está llevando un camino muy bueno y está buscando hacer otro máximo contra el Bitcoin. Si el Bitcoin se queda así un poquito lateral, tonto, como días como hoy, pues es posible que IoTX enseguida pueda llegar a esos máximos. Hacer una escala de igual que hizo este máximo. Eh, y luego pego el pepinazo este pues puede hacer otro igual eh, no estando libre de correcciones evidentemente pero muy bien la verdad es que muy bien cílica bien otra que poquito a poquito va saliendo del pozo básica Attention token está está tremendo no la he visto no la he visto hoy cómo está contra el dólar la verdad es que me... y eso que la tengo en operación pero no la he visto es lo que me preocupo yo por por las cosas, 566, haciendo haciendo el camino que tiene que hacer. Yo también os quiero. <laughs> um, esta la teníamos, la cogimos en, en 1.15, es una señal del, del canal VIP, y pues en principio teníamos aquí un primer objetivo, en 0.38, ya se cumplió. Eh, decía que tenía que rebotar abajo, ni siquiera ha hecho, apenas ha a cayó, cayó a la mitad del camino. Eh, un poquito más de la mitad del camino y está siguiendo. De momento, bien, puede ser que venga aquí y sea cuando caiga abajo, pero no tiene por qué apoyarse abajo ni tampoco tiene por qué llegar exactamente aquí. Eh, vamos a ver qué tal, a ver si llega al objetivo y darle la enhorabuena a todos los premiados. <laughs> um, bueno, ya la verdad es que eh, aquí que tenemos, bueno, ya empezamos a bajar del 5%. Efectivamente, ARPA, que la estuvimos viendo como novedad. Ahí está bien, sigue subiendo. ¿eh? De momento ha hecho algo muy importante. Eh, ahora se van a producir todos los cruces de medias, que tenemos los iniciales. Está pasando ya por la media de 100. Estos cruces iniciales le van a ayudar a pasar la media de 50 y a partir de ahí es que no hay un, una resistencia importante. ¿vale? O sea, Fijaros que lo más antiguo, así más cercano que tiene, 28 de septiembre del, de este año del, del 20, o sea, agosto del 20. Esta zona es la que le puedo hacer un poquito de tal, pero... Hasta este máximo tampoco. O sea, tiene un pepino. Pepino guay. Tiene una pinta espectacular. Es que fijaros, solamente hasta estos cierres de aquí, de donde está la resistencia, es un 42%. O sea que. Y él sí, y, y seguirá. Yo creo que va a seguir. Pam, 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 pam. Pero vamos, en el momento de romper la de 50. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Eh, a dejar marcadita. Eh, Alfa, Aave haciendo lo suyo. Sí, también con su trabajito. Contra el Bitcoin, fijaros, eh que siga, que siga, muy bien pues este, este movimiento no tiene nada que ver con los anteriores, ya lo he dicho varias veces, ya sé que soy un poco pesado, pero estáis todos por detrás diciendo, sí, sí, que no eres un poco pesado, pues ya me lo preocupéis, que ya me lo digo yo, monero moneda de privacidad deberían de subir mucho más de lo que lo están haciendo eh, no sé la batalla tonta que hay contra ellas, pero eh, creo que es algo importantísimo pero bueno eh, ya cada uno, cada lo que quiera estelar Está en su zona de, de castaña, como digo yo, pero ya está empezando a pasarla. Héctor, si lo estás escuchando, veis, ahí lo tienes. ¿vale? Ahora que pase la, la media de 100, irá taca, 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 taca haciendo su trabajo de hormiguita a por la de 200, hasta que llegue a la parte superior. De la parte donde estamos, a la parte superior estamos hablando de un 50% aproximadamente. O sea que tela marinera eh, estelar está muy bien posicionada en este momento. Eh, ya llevamos cogido, a ver. De los 540... Ah, ahí. ahí vamos, ahí va a un 1,5%. 10. <laughs> um, Waves también haciendo lo propio contra el Bitcoin. A ver si sale igual, hace un suelo, doble suelo y empieza a salir. Porque, Jesús, lo que le está costando. Pero, Waves es Waves. ¿Y, y quién dice que Waves... vale de que toca este aquí en diciembre del 19, menudo canal lleva... Entonces, estamos en la parte inferior, veis que aquí esto hizo esta M, aquí la hizo invertida, volví a hacer esta M, aquí la, es posible que la haga invertida, eh, pero claro, este invertida, ras, es nada más y nada menos que aproximadamente un 144%. ¡Buah! Y ese es el que buscamos. Por eso yo no solamente la guardo, sino que la intento acumular un poquito más eh, si veo que bueno, pues puede, puede entrar en... En recesión, en alguna, pero veis que contra el Bitcoin, como se está manteniendo en un canal, ya sé que son burradas de porcentaje lo que hay ahí, pero no deja de ser una cosa muy horizontal. No hay unas grandes caídas, no hay unas grandes subidas. Fijaros lo que lleva en toda su vida desde que inició. Está, está, es, 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 un, es espectacular. Es que... Y poco más, no hay nada más, no hay más que decir. Vamos a Bitcoin, vamos a ponerlos en cuatro horas, que estamos en la última vela de cuatro horas. Eh, por encima de la media de 200 vamos a ver que tal la cierra si la pierde pues ya sabemos a la media de 50 con estos mínimos confluencia ahí vale que tenemos en la zona de soporte eh, y si no la perdemos pues, pues, pues que se vaya para arriba ya, eh, y, y que haya volumen vale a recordar un poquito vale que aquí tenemos un poquito menos de volumen tampoco hemos tenido demasiado volumen hoy es normal vale que haya menos volumen en estas fechas pero lo que a mí no me ha parecido muy normal, ¿vale? Es el volumen del SP500 eh, con esta subida, este volumen. No. Y toda esta caída de volumen, no. Por muy navidad que sea, por muy vacaciones que sea. ¿Vale? O sea. Me parece exagerado, me parece demasiado. Pero bueno, vamos a ver cómo responde mañana. Y si mañana sigue, pues oye, pues, pues bienvenido. O sea, pero me imagino que tendrá que venir a corregir y a por lo menos a apoyarse a la zona de los 4.715. ¿Vale? Estos más, estos cierres de aquí. Pues no sería malo, ¿eh? No sería nada malo. En fin. No os doy más el coñazo que ya me he rollo demasiado. Ya se ha alargado demasiado el vídeo. Y yo luego me decís que soy muy pesado. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, descansar mantener la liquidez y que la paciencia os acompañe.